Continuamos en esta semana, nos acompañan los ex embajadores ante la OEA, José Luis Velázquez, embajador alterno ante las Naciones Unidas, Alejandro Bendaña. Buenas noches, Alejandro. José Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Este informe que se presentó el viernes del GA únicamente cubre un periodo de 42 días de la represión hasta el 30 de mayo, 109 asesinados, pero agrega evidencia adicional a lo que ya habían documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de la ONU, y concluye que estos son crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y que el presidente de la República debería ser investigado por su responsabilidad en los mismos. ¿Qué consecuencias políticas tiene eso para la justicia y para el Estado de Nicaragua? La consecuencia simplemente que los están señalando como de que hay elementos fundamentales para proseguir una investigación a fondo de la implicación del jefe de Estado en la comisión de los crímenes de lesa humanidad. Fundamentalmente, esta es un informe contundente, porque a pesar de que se reduce a los días que señalaste, aproximadamente 90 días, pero 40 días, es contundente en establecer de que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad y su definición están muy claros en el Estatuto Constitutivo de la Corte Penal Internacional, el Protocolo de París, que se llama, y ahí están claramente definidos. Entonces, esto, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Las consecuencias políticas es de que el jefe de Estado está implicado en las violaciones profundas de los derechos humanos y que pierde sus capacidades de poder seguir al frente del gobierno de un Estado. Definitivamente, porque se convierte en un delincuente internacional perseguido por la comisión de estos delitos. Nicaragua no es suscriptor del estatuto que cobija la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el mismo GA dice el gobierno de Nicaragua debería suscribirlo, posiblemente un futuro gobierno, difícilmente este, pero dice, bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría también remitir el caso de Nicaragua a este tribunal, aunque el gobierno de Nicaragua no lo haya suscrito. ¿Qué posibilidades reales pueden plantearse de progresar en este campo? El pueblo nicaragüense quiere verdad y quiere justicia. Así es. Bueno, y te puedo indicar, ayer, por ejemplo, la articulación de movimientos sociales sostuvo una reunión en la propia Secretaría General de Naciones Unidas. Te enviamos a un delegado especial precisamente para plantear este problema. El Consejo de Seguridad puede hacer la remisión. Ahora, que se pueda mover el Consejo de Seguridad depende mucho también del secretario general. Y a él se le pidió concretamente, de conformidad con el artículo 99, que llevara esta situación a la consideración del Consejo. Que evidentemente aquí, y esto fue aún antes de conocerse las conclusiones del informe EOIT. Ahora, el segundo derivado es que el pueblo nicaragüense, los países, los gobiernos tienen que preguntarse, ¿es éticamente y políticamente posible que se pueda negociar con alguien que está acusado de crímenes de lesa humanidad? Ha acabado de terminar el mínimo de legitimidad que tenía esa contraparte. Aquí es difícil, incluso en términos morales, éticos, ya José Luis se refirió a la parte legal, estar hablando todavía, como hablan algunos, de reconciliación con un perpetrador de crímenes de esa índole, con violadores, con ladrones. No, esa figura tiene que cambiar. Y ahí la recomendación, algunos sectores nacionales, pero sobre todo internacionales, que no se puede simplemente estar ahí en una posición intermedia esperando que lo llamen a mediar. Los términos de una negociación, y claro que tiene que haber una salida, buscar una salida pacífica, pero ya no puede ser en los mismos parámetros que ponen una equivalencia
jurídico, político, moral, que simplemente no existe entre agresor y agredido, entre los perpetradores de crímenes y las víctimas. Y la gran cosa de ese informe es que puso a las víctimas en un papel central. Uno y dos, les dijo, ustedes no tienen cómo apelar, buscar justicia nacionalmente, la tienen que buscar internacionalmente. Ortega se anticipó al contenido de este informe al expulsar al grupo de expertos internacionales, al expulsar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sí tenía una permanencia permanente en el país. De manera que, más allá de lo que dice Alejandro, aquí estamos ante una escalada represiva, es decir, estamos frente a un régimen de facto, de hecho, que está señalado de crímenes de lesa humanidad, pero que tiene el control político de la represión y que no está mostrando ningún reconocimiento de esto que se le está señalando. Es decir, Ortega no está admitiendo que legal, que política y moralmente debería renunciar. Por el contrario, lo que está es empujando al país a un despeñadero. Definitivamente, pero Carlos Fernando, yo quería hacer una observación a la parte anterior de lo que estamos hablando. Y es que si bien Nicaragua no es signataria del protocolo de Roma, pero Nicaragua sí es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio. Y es signataria desde el año 1950, en tiempos de Somoza García, y después fue en el periodo de la posguerra en que se firmó la Convención Mundial contra el Genocidio. Y allí hay un arsenal importante de elementos jurídicos para iluminar esta situación que ahora está planteando el Meceni con su informe y estableciendo de que nada no se puede lograr justicia a nivel local, pero sí se tiene que recurrir a la justicia universal. El otro aspecto importante es que Nicaragua también es signataria de la Convención contra la Tortura, ¿verdad? No recuerdo en qué fecha fue firmada, pero es signataria. Y también ahí el gobierno de Nicaragua se obligó hacer el respeto, mantener ese derecho humano de no torturar a los prisioneros y de mantener su integridad. Entonces, a través de esos dos instrumentos, sí, también se puede llegar a la misma Corte Penal Internacional, porque definitivamente de que en 1950 se estableció que son los organismos de Naciones Unidas los que tienen que aplicar la Convención contra el Genocidio. Vamos al impacto político que debería tener y ya está teniendo este informe en el seno de la Organización de Estados Americanos. El grupo de expertos internacionales es un equipo autónomo. Fue nombrado por el secretario general de la OEA a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero es autónomo. Sin embargo, presenta el informe ante la CIDH. ¿Qué tipo de impacto puede tener esto en la OEA? El secretario general Almagro hace unos meses fue categórico en establecer un vínculo entre la crisis de derechos humanos y las crisis democráticas. ¿Abre esto puertas para otro tipo de acciones en el seno de la OEA? Tenemos entendido que una reacción inmediata, y nada de esto es fortuito, ha sido la decisión de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres, que es la que en su caso, de haber 24 votos, podría aplicar la carta democrática. El punto es que todos estos expedientes, el del grupo, pero también las mismas acciones del gobierno de Nicaragua, establecen los fundamentos no solo para llamar a esa reunión, sino para que se fundamenten las posiciones de los países y que precisamente se invoquen sanciones de tipo político diplomática, como en un primer paso, es decir, como por ejemplo ya el gobierno de Argentina retiró su embajador. No se trata en este momento de ruptura de relaciones diplomáticas, porque tampoco queremos quedar indefensos acá sin algunos interlocutores, pero sí que los países pueden y deben bajar el nivel de representación como señal de disgusto. Perdón, una aclaración. Yo hablé directamente con la representación de la Embajada Argentina en Nicaragua
la salida del embajador se va a producir en el mes de febrero. No es un hecho que aparentemente estuviese relacionado con esta crisis, lo cual no sabemos si Argentina va a mandar de vuelta a otro embajador. Pero sí es un hecho de que, es decir, hay un deterioro de las relaciones del gobierno de Nicaragua con otro gobierno de América Latina. ¿Qué implicaría? Primero, ¿existen esos 24 votos en la OEA para poder adoptar una decisión en relación a la crisis de Nicaragua? Y segundo, ¿qué implicaciones tendría que se invoque la Carta Democrática? Yo creo que el informe del MECENI pasa a la del grupo de expertos internacionales. Pasa a la CIDH, y la CIDH lo que debería estar procediendo a continuación es de que la CIDH, como fiscal que es del sistema de defensa de los derechos humanos en todo el continente, estableciera la denuncia, ya una demanda contra el gobierno de Nicaragua en la Corte Interamericana de Justicia, ¿verdad? Que eso es perfectamente factible. Están los elementos, está el informe del grupo, ya está el informe, los informes reiterados de la CIDH. Ahora hay que proceder a montar el caso y pasarlo a la... Pero un proceso judicial, José Luis, puede tomar meses, puede tomar años. La crisis de Nicaragua, la pregunta es si esta crisis humanitaria llegará a los primeros meses del próximo año, si la crisis económica del país también puede soportarlo. Bueno, porque esto va caminando a una resolución del problema, ¿verdad? Una resolución, tal vez no del problema, pero vamos caminando hacia un desenlace. Tiene que haber un desenlace de esta situación porque tampoco la situación económica aguanta más, ¿verdad? Y el gobierno cada vez va a estar más aislado y más aislado. Porque después de esa denuncia, de establecer el caso ante la CIDH, corresponde la convocatoria de un periodo de sesiones de la Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Y es la misma que le dio el golpe de gracia a Somoza, si vos recordarás eso, la 17ª reunión de consulta que se hizo y fue por votación mayoritaria, no fue por consenso, fue por votación mayoritaria que se le pidió la renuncia a Somoza y que abandonara el poder inmediatamente. ¿Esa convocatoria a reunión de cancilleres es oficial? ¿Es algo que crees que puede ocurrir en medio de estas fiestas navideñas o es un tema que va a plantearse a inicios del próximo año? A estas alturas, cuando estamos filmando, no está claro. Está la noticia de que se está dando la convocatoria. Ahora, se me hace difícil concebir que convoquen cuando no tienen los 24 votos asegurados. Es decir, que la ofensiva de la administración Trump es tal que se ha extendido a nivel diplomático como para hacer presuntamente cambiar de opinión a algunos países que incluso se habían inclinado hacia la abstención. Entonces, si es una convocatoria, hay que ver el texto, de carácter extraordinario, eso significa ya. Pero, bueno, una semana, 10 días. Vamos al impacto político que tiene este reconocimiento internacional, mundial, de que aquí se ha presentado una gravísima crisis de derechos humanos, de la cual son responsables directas las máximas autoridades del país, como lo ha planteado el informe del GA. ¿Cuál prevén ustedes que sea la reacción de Ortega, que ya se había adelantado a expulsar a estos grupos y que también está enfrentando las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que él ha alegado de que está enfrentando una injerencia externa? ¿Puede el presidente Ortega cobijarse bajo un supuesto nacionalismo ante sus partidarios de que su gobierno está siendo objeto de una agresión externa? Yo creo que Ortega sobrevaloró su capacidad de manejar la crisis, y a estas alturas, con este informe del grupo de expertos, se termina de revertir en primer lugar el discurso de poder que le había venido articulando del golpe de Estado y de todas estas cosas, y lo deja completamente desnudo ante la comunidad nacional, que desde hace mucho tiempo lo ve de esa forma, y ahora ante la comunidad internacional. También, al plantearse de esta forma el informe,
Ortega en su plan de imponerse, porque su plan no ha sido negociar en ningún momento, ¿verdad? Estemos claros de eso. Ortega no negocia, Ortega se impone. Y para eso avanza, avanza, avanza hasta donde puede llegar. Y esa fue su estrategia de este momento, avanzar. Y aunque dio la orden de, como dijo, de ir con todo, ¿verdad? Vamos con todo, pero al fin y al cabo, eso de ir con todo lo llevó precisamente a este atolladero donde se encuentra, de donde el cual va a ser muy difícil que salga, así como Milosevic lo hizo allá en Serbia, ¿verdad? Y que después fue juzgado por la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, Alejandro, el país está viviendo una escalada represiva, no a raíz de la aprobación de la NICA Act o de estos hechos, sino que ha venido de manera acumulativa, y en las últimas semanas lo que hemos estado viviendo ya es una consolidación o ampliación del estado de excepción de facto, con el asalto directo a medios de comunicación, ampliación de la criminalización, ataques en contra de organizaciones no gubernamentales. Vamos, ¿viene más represión? Probablemente. Aquí lo que el GEI ya prácticamente denomina este presidente de facto, no le queda otra. La única lógica que sabe aplicar es la de la represión, es la de ocultar la verdad, quitándonos ahora el derecho a ser escuchados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y a ser informados mediante las represiones que vos y los otros periodistas independientes valientemente han tenido que sufrir. Es posible que las cosas se pongan peor antes de que mejoren, porque, como ha subrayado usted, este régimen no quiere negociar, y entre más pronto esto lo entiendan algunos países, sobre todo de Europa, pues que para que ese compás de espera se traduzca en presión, la presión tiene que subir para que efectivamente obligue a un cambio, quiera o no quiera Ortega. Estás hablando de presión externa. ¿Cuáles son los factores internos, domésticos, nacionales de la presión que enfrenta el régimen? La semana pasada los grandes empresarios y las cámaras empresariales le dijeron a Ortega: no hay acuerdo económico al margen de un acuerdo político. Sin embargo, desde el punto de vista de los factores de sustentación del régimen, tiene control de la policía, tiene control de la burocracia gubernamental, de la burocracia política, y una posición del ejército que siempre es objeto de controversia. ¿Cuáles son los factores domésticos que pueden producir un cambio? De hecho, lo está haciendo. El pueblo de Nicaragua lo hace todos los días. La sociedad civil de Nicaragua lo ha venido haciendo, y precisamente el ataque a las organizaciones como Cinco, como todas, está dentro de esa misma lógica de poder quebrar esa resistencia. La resistencia se manifiesta especialmente porque no ha podido reorganizar su alianza de poder, ni la podrá reorganizar otra vez, ¿verdad? No podrá restablecer la alianza con los empresarios, no podrá restablecer la alianza con el pueblo. ¿Quién se va a sentar a negociar con él? ¿Verdad? Entonces, eso se manifiesta en la resistencia. Es una resistencia pasiva en la que el pueblo ha quedado, pero esa es la gran fortaleza que tiene el pueblo. En cuanto haya alguien que se siente a buscar un pacto, ¿verdad?, político que le salve la cabeza a este régimen, entonces ahí estaremos en un problema. La gente hace comparaciones con otros fenómenos de gobiernos dictatoriales, autoritarios, incluso sanguinarios. Dice, bueno, ahí está Siria, ahí está también Venezuela, con distintas modalidades, y a pesar de que enfrentan una condena y un aislamiento internacional, y a pesar de que la economía venezolana está en una crisis total, ahí están. Entonces, la pregunta es, ¿el régimen de Ortega está o no en una crisis terminal? Terminal, lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo nos va a llamar. A diferencia de Siria y de Venezuela, Nicaragua no tiene aliados sustantivos externos que le puedan subsidiar de mayor manera. Yo creo que aquí a lo que muchos están apostando es a la misma situación del Frente Sandinista. ¿En qué momento el Frente va a sacudirse esa lacra que se llama orteguismo?
si es que quiere o no seguir siendo una fuerza política en este país. Ahí está el foco de presión sobre el mismo capital sandinista, que no es poco, en este país. ¿En qué momento se va a producir ya el divorcio final entre sandinismo y orteguismo para que el orteguismo deje de matar a Sandino? Gracias, Alejandro Bendaña, José Luis Velázquez. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema desde la perspectiva económica. ¿Cuál es el impacto de esta valoración política y también de las sanciones políticas y económicas de Estados Unidos a través de la NICA Act en la crisis política y económica del país? Regresamos con el economista José Luis Medal.